Hola, ¿qué tal, chicos de Cancún Nights? Nos encontramos en las inmediaciones de lo que es la Andrés Quintana Roo, casi cerca con Cabá. Esto da inicio, que es ya es 2 de junio, hace ratito iniciaron las lluvias, que fue el inicio a la temporada de huracanes 2013. Y bueno, todos los coches, como ven a mis espaldas, están pasando muy lentamente porque, bueno, yo ahorita porque me encuentro, la verdad, me encuentro en un lugar firme. Pero si me voy unos cuantos pasos, no sé si mi compañero puede voltear un poco la cámara, me encuentro unos pasos de que me está ahogando. No sé si me puedes decir sí o no. Pero bueno, en lo que nuestro buen amigo nos dice, vamos a hacer la caminata. A ver si puede mi amigo voltearla. Voy a hacer por acá, mejor. Y bueno, esto es la gravedad en la que llega el asunto. Está un poco abajo de mis rodillas el agua. Nada más que del otro lado está un poco más inundado, ya que pues está más bajo la carretera. Los coches van pasando lentamente, como en varias partes de la ciudad, ya gracias al heroico cuerpo de bomberos, a Protección Civil y a Seguridad Pública. Están desahogando la zona, más que nada abriendo las alcantarillas, abriendo demasiadas cosas, porque la gente tira basura. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando llueve, más que nada, se llena todo el cochinero y pues, como ven, se provoca este tipo de cosas. Ciudadanía, por favor, les pido, les suplico, de que no tiren basura. ¿Por qué? Porque causan este tipo de cosas. Y bueno, por mi parte es todo. En un momento más nos vamos a dirigir a otro punto de la ciudad. Mi nombre es Kim Subon Hernández y el camarógrafo es Franklin de Jesús No Pech. Y eso es Cancún Es Radio, en este que es el inicio de la temporada de huracanes 2013.